Grande atmosfera. Apita Piero Massa. Bola rolando em Quito. E agora é você, Dimão. Marcação e volta para ele. Teixeirano subiu. Bola nas costas para Santos. Cássio sai do. Antecipa. Vai para o campo de ataque o zagueiro. Sentiu que dá. Sornosa. Pedrinho vai bater de longe. Para fora a primeira tentativa do Corinthians. Mas Pedrinho mostrou que o Timão tá vivo, André. E com o Pedrinho, jovem, importante para um jogo desse. Darromi já deixou o primeiro na saudade. Passou também pelo 9. Darromi bateu rasteiro. Cássio acompanha, ela vai para fora. Tiro de meta pro Corinthians. Foi a primeira derrota do Gil com o Manuel, desde a volta do Gil. Formando uma dupla muito sólida. Vem o equatoriano, pé direito nela, fechado, olha o gol. Avelar cabeceia, o goleiro salva, Lobo insiste, pega o goleiro Pinos. O jogo já estava parado, mas se desmarca. A bola é para Wagner Love, invade a área, cruza de canhota, Bozelli. Gol! Aqui é Corinthians, Bozelli. Colocar o Corinthians na frente para fazer explodir a galera da Fiel aqui em Quito. Bozelli, 1 para o Corinthians, 0 para o Del Valle. Muito importante um gol no primeiro tempo. Multis PV, atração do Dazon, vem Bozelli para fazer o segundo. Bateu para fora. Ele e o Love estão se entendendo cada vez melhor. Chance excelente do Corinthians. Ele cruza para área. Santos cabeceia para fora. Ele vem para área, mete de pé direito, ela vai para fora. Podia cruzar, ele preferiu voltar pro Mera. Atenção na área do Corinthians, Wagner, Santos, Cássio! O primeiro milagre de São Cássio em Quito. Uma defesa, cruzamento para área, Bozelli no pivô. Ajeitou no peito, bateu o Ramiro. Conela foi do Pinos, tá valendo o Timão, Pedrinho, um bolão, é pra Ramiro, bateu cruzado, Love, passou, da... Love e Bozelli, 2 contra 2, acelera Love, conduzindo, bateu Love na trave, Bozelli tenta a cabeçada, o Timão tá perto do segundo gol, André Campos, que lance! Corinthians adiantou a marcação, dificultou a saída de bola do time equatoriano, que teve que apostar somente na bola longa, sem direção, com cobertura, a equipe do Corinthians retoma essa bola. Agora segura o Darromi, que ele vem na velocidade, Wagner ficou para trás, Darromi tentou o cruzamento, perdeu o equilíbrio, melhor para Wagner. Avelar acompanha, Darromi fez o toque, Franco cruzou para o meio, bate para fora, Gabriel Torres. Em Itaquera ele não perdoou. Momento do Del Valle é perigoso, Darromi de canhota para fora. Vai meter um chapéu, Pedrinho, é isso mesmo? Aberta a chapelaria, Pedrinho. Foi para cima do Segovia, cruzou para a área, passou pelo Bozelli, deu rebote. Ninguém do Corinthians esperava que o goleiro fosse dessa rata. Manuel ficou na saudade, hein? Agora lascou. Cássio fora do gol. Gol do Del Valle. John Santos empata o jogo. O bote seco do Manuel. Ficou pelo caminho o zagueiro do Corinthians. O Cássio estava totalmente fora de posição. Não teve o que fazer. Boa bola. Vem lá pela esquerda. Faz o corte. Pênalti. E ele não deu. E um golzinho do Corinthians agora, meu amigo. É tudo que a Fiel está esperando. Ele vai lá checar a imagem. Ó. É pênalti para o Corinthians. Olha com calma para o goleiro. Concentrado. Partiu Gleison. Pé direito. Gol do Corinthians. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No me voy a poner el almohadón por Rocío, obviamente. Yo no soy tan petito como usted, así que. No necesito el modo, así que le mandamos un saludo grande. ¿Yo? De Rosario Central como Juan Misares. No. Nosotros siempre estamos altos.
Como decíamos, bueno, arrancando este jueves, ya penúltimo día de la semana, con toda la información que hay rondando, ya hay algunos partidos confirmados. Dentro de un rato será la presentación del fútbol femenino a las 6:30 de la tarde y estaremos con todo el grupo de Verde B charlando con la gente, con obviamente con el presidente Jorge Burnot, seguramente con Lisandro Enrico, que estará también en esa presentación, y obviamente con las jugadoras que estarán jugando y con los técnicos y técnicas de cada equipo. Así que empezamos con esto, un jueves bastante caluroso, bastante pesado, superamos los 30 grados y bueno, estamos para, no vamos a poder enfriar porque hay muchas cosas calientes para charlar, así que vamos a estar hablando de todo. Saludamos, Enzo Poncini, ¿cómo estás? Muy bien, Angie. Un día más, día jueves, ya se está cortando la semana en la FM Antorcha 90.3 en el canal de Venado Visión. Así que nada, acá repasando un poco lo que se va a venir, como decías vos, la Liga Femenina. Es una de las grandes preguntas e interrogantes que estamos esperando ver. Cómo va a arrancar, cómo va a ir siendo de a poco esta prueba de campeonato para ya hacer algunos detalles y ya comenzar una liga bien comenzada, bien afirmada, con equipos de que tenga ojalá primera división y B, como se lo hace acá en Venado normalmente. Así que esperemos que tenga mucho éxito, que vaya mucha gente, que es lo más importante, y seguramente la gente se va a acompañar más ahora con el movimiento del fútbol femenino, que ya tiene una liga de Superliga, básicamente, que ya están jugando. Eso ya da un motor importante para todas las ligas femeninas del país, ¿no? Porque eso es lo que estaban esperando todos, que se haga una liga bien afirmada como el fútbol normal, el fútbol masculino. Y ahora lo tiene una liga argentina que suma su fútbol femenino. Ya arrancó la primera fecha del fin de semana, ya vimos algunos partidos, pero bueno, ahí estamos expectando lo que puede llegar a pasar en el día de hoy con la conferencia de prensa, casi. ¿Qué sería conferencia de prensa? Sí, es una conferencia de prensa donde seguramente esté Jorge Burnot, capaz que esté también presente sentado en la mesa Lisandro Enrico, y bueno, otras personalidades de la Liga Venadense, obviamente los presidentes de cada club. No sé si todos, pero algunos estarán. Hay que ver qué pasa con el presidente de Rivadavia, porque supuestamente no estaría más en Rivadavia. No está más en Rivadavia. No está más en Rivadavia. Tendrá que buscar un nuevo presidente. Así que tendrán que arrancar ahí. Nosotros hablábamos del técnico, pero me parece que van a tener que arrancar desde su presidente directamente. Sí. Así que veremos qué pasará. Pero bueno, nos llegaba justamente esa información. También en lo que tiene que ver con los técnicos, suena mucho Pier Simone como técnico deportivo rival. A ver, esto recién está muy fresco, se podría decir. Sí. Falta todavía que elija algún presidente y hay que ver quién tomará las riendas del club. Pero lo cierto es que, como decíamos, Pier Simone suena muy fuerte. Hay que ver qué pasará en Rivadavia en estos días. Habrá que charlar con la gente de Sportivo, que le queda todavía un partido de liga. Y también que, decíamos, le queda todo lo que queda de este año y todo el verano para formar un equipo, ver qué hará, si jugará con los chicos, si jugará con si traerá jugadores, porque también tienen que enfrentar el torneo regional amateur y la Copa Santa Fe. Sí, obviamente va a tener muchas cosas que jugar, uh-huh. Ese es el tema. Y no se tiene que descuidar, obviamente, de la Divisional B, que es lo más importante. Así es, bueno, sí, obviamente, la División B será fundamental, tendrá que sí o sí ascender, será un objetivo, yo creo que también una obligación para Rivadavia tendrá que ascender sí o sí, digo, no sé si ganando y saliendo campeón también, la obligación de Rivadavia el año que viene. Y después yo creo que ver qué pasará en el Federal B, ver cómo afrontarán, son tres torneos los que tienen que jugar, es muy difícil, no sé si tendrá que traer jugadores, qué tendrá que hacer, y que ver quién quiere venir a Rivadavia en esta situación, es agarrar un fierro caliente, así que veremos qué pasará. Después nos vamos a estar comunicando con Ezequiel Celis cuando esté contestando, para hacerle una llamadita y que nos cuente
de qué está pasando en Central Argentino, ya que el domingo estaría confirmado, me parece, domingo 4:30 de la tarde en Rufino, Sportivo Benur con Central Argentino, el partido que se estaría jugando a priori el domingo, decíamos, 4:30 de la tarde. Tenemos que poner a la vieja, la chusma, sí, del barrio, que sabe todo, Ezequiel Ceres, que seguramente nos va a confirmar 4:30 de la tarde. Me parece que lo leí en el muro de Juan José Mechi, que ya estaba confirmado que Central Argentino y Sportivo Benur, mejor dicho, Sportivo Benur y Central Argentino, porque Sportivo Benur es local, jugar Central Argentino, ¿eh? Sí, vamos a estar tratando de conversar con Ezequiel, así que vamos a hacerlo. Algunos tratativos para ya volver y tenerlo ya en vivo para poder charlar con él, para estar bien atento a lo que puede llegar a pasar, cómo están las cosas en el Central Argentino, cómo están las cosas en otros clubes. Eso es lo más sobresaliente, diría yo, de lo que tenemos, gracias a Dios, que tenemos a, como decís vos, la chusma del barrio que nos cuenta, obviamente, todo lo que va a pasar en el día del fin de semana, ¿no? Del fin de semana que se va a venir con muchas cosas, con muchas muchos preparativos. ¿Quién va a jugar la promoción? ¿Quién va a estar jugando un año más en la B? Va a estar muy difícil, muy difícil. Y tendrían que conversarlo, tendrán que tranquilizar las aguas en cada club. Así que vamos a esperar, obviamente, lo que pueda llegar a pasar. Lo que llegue a pasar es lo más importante, así que vamos a estar expectando a todo lo que puede llegar a pasar. Así que estamos un poco ya deseando que llegue el fin de semana para saber quién va a ser el próximo equipo que va a jugar la promoción. Ya, claro, este fin de semana se va a decidir quién va a jugar la promoción, quién van a ser los que estén jugando la promoción para ascender y los otros de la primera división A para mantener la categoría. Así que hay que estar atento a lo que pase en la primera división B, mejor dicho, y en la división A, porque los dos partidos de primera división A y primera división B van a ser muy importantes. Bueno, en una zona ya tenemos confirmado que Sportivo María Teresa va a estar jugando la promoción, y el otro es entre Sportivo Benur y Central Argentino. Si Central Argentino gana, se meterá en lo que tiene que ver con la promoción. Y si, bueno, Benur empata o triunfa, se llevará también el pase a jugar la promoción. Obviamente Sportivo Benur cae, viene mejor parado, con un solo empate ya se metería en lo que es la promoción. En vez, Central Argentino sí o sí tiene que optar por una victoria de visitante en cancha de Sportivo Benur, aunque en la ida en cancha de Central Argentino, en el Néstor Vidoret, ganó Central Argentino 5-2, recordemos que ganó por goleada. Sí, lo más importante es eso, y vamos a ver qué puede llegar a pasar, porque esa goleada también deja mucho que ver, deja mucho que desear, y así que vamos a ver qué puede llegar a pasar en esta final, básicamente, en una final que se la viene trayendo al comienzo de la semana, así que vamos a ver cómo se define en Rufino. Es una final, así es. Así que bueno, vamos a tratar de vemos si nos contestó Ezequiel Celis. Sí, ya nos contestó, pero bueno, cuando quiera. Dijo que sí. Bueno, vamos a ir a una pausa solamente publicitaria, sin resumen, para comunicarnos con Ezequiel, y ya después venimos con la comunicación. Te muevas. Inicio de espacio publicitario. Ahora, el placer y la confianza al viajar tiene un nombre. Remises América. Descarga de tu teléfono móvil la aplicación de Remises América y viaja seguro. Fiscal 15 53 40 80 o el 463 922. Remises América, Pueyrredón 917. Remises América, experimentá la diferencia.
Con Dreamhouse Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y haz tu sueño realidad. 03462-316844. 0800-268573. Facebook Viviendas Dream. Dreamhouse, hacemos tu sueño realidad. Faga, sonido e iluminación, acompañando nuestro multimedio GS. Faga, sonido e iluminación, líder en tecnología de punta. Faga, Lavalle 1913, teléfono 1541-7558. En Mecan, alquilo todo. Mitre 1709, teléfono 315000. Página web www.alquilotodo.com.ar. Facebook, Alquilo Todo BT. Electroaire, de Ariel Giombini. Mecánica en general. Presupuesto gratis por reparación de calefacción automotor. Chaco 485, 1551-8536. Somos un multimedio, somos Vértebe, la imagen de Venado y la región. Desayuno para guerreros con Gustavo y Renata. La segunda mañana con Juan y Andrea. Lo creas o no, con Rocío y Gustavo. Ángelo y Enzo te informan en Planeta Deportivo. Con los pies sobre la tierra con Sergio Alem. Noticias en HD con un gran equipo. Daniel y Lari te esperan App Bienestar Corporal. La Cocina con Juan Miserere y Mauro Camilato. Folclore con Onda TV con Yuyo Gonzalo. Jorge, Sebastián y Gastón en No Estamos Locos. Campo Directo con Iván Bettini. Domingos en Familia con Gustavo Guerrero. Búscanos en Facebook. Facebook. Quiero ver TV. Facebook. Quiero ver TV. Ya regresamos. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Planeta Deportivo con toda la información y comunicación. Como decíamos, el hombre de Central Argentino, nuestro jefe de prensa de Central Argentino y la vieja chusma, obviamente, de la Liga Venadense. ¿Cómo estás, Cese? Hola, chicos. Muy buenas tardes a ustedes y a toda la gente ahí de Planeta Deportivo. Sí, aquí estamos en un día más. Y con muchas novedades de fútbol de la Liga, muchísimas novedades de la División B. Así es, cuénteme, primero, ¿cuándo juega Central Argentino la finalísima ante Benur en Rufino? Domingo 16:30, en Benur. Así es, como decíamos, lo adelantábamos hace un ratito, me parecía que era 4:30, pero lo quería confirmar por vos. Entonces, 4:30, entonces, Benur con Central Argentino. ¿Ya están armando colectivos, camiones, como la otra vez? Sí. Colectivos, camiones para Alberto Armón y Sedano, tiene un dolorcito de cabeza porque para armar el equipo, ¿no? Porque el equipo logró ganar frente a Centenario, pero le vuelven jugadores muy importantes para lo que es el once del Bosque, ¿no? Porque vuelven Luis Villarruel, vuelve Juan Novelino, vuelven algunos chicos más que son importantes para que hoy Central Argentino esté donde esté y esté peleando ahí ahí arriba y vuelva a jugar otra final, que va a ser la segunda final que va a jugar en a lo largo de los 6 meses, ¿no? Va a ser duro frente a un rival duro que a Central Argentino le asienta bien porque le ha logrado ganar. Cada vez que jugó allá en Benur ha logrado ganar y ya la primera fase logró ganarle allá en Rufino. Por eso es el sueño de todos los centralistas, es
ir y dar el batacazo porque a ellos solamente les sirve ganar o ganar, y Benur tiene dos resultados, que es empatar o ganar. Claro. Es por eso mismo que te digo que va a ser duro, pero mientras los números ven y los cálculos siguen dando, la gente centralista sigue soñando. Si hoy vos me preguntás un porcentaje, yo te digo 70-30, vos me vas a preguntar ¿por qué ese 30? Porque tiene que ganar, y entonces le pongo 70 porque tiene más del 50% en el bolsillo. Uh-huh. Claro. Bueno. Queríamos preguntarte si anduviste o sabés cómo está el plantel, o sea, cómo está en lo anímico, cómo está por ahí en lo físico y en lo mental. Y ellos siguen estando bien de lo mental, en lo físico, y siempre uno otro le falta, pero ellos están casi todo a disposición, menos dos, Brian Zamora, que tiene una fecha más, y tiene a Tognini, el tanque que se pelea toda, tiene suspensión provisional. Es un nuevo importante, dos jugadores importantes para el plantel de Central Argentino, pero bueno, Central siempre tiene sus armas para estar donde está, y más allá de que no se le dio el ascenso directo, los chicos cambiaron el chip y se metieron algo en la cabeza, que es pelear la promoción, y bueno, están a 99 minutos de lograr el objetivo. Sí, te quería preguntar, un año más que Central Argentino se mete en esta disputa. Es candidato, el año pasado la pasó mal, porque se quedó eliminado por Sarmiento, y ahora tiene la chance de clasificarse, pero está en sus manos, y tiene que pensar en que es ganar o ganar, y no le queda otra. Sí, es como nosotros hablábamos con Serrano fuera de micrófono el otro día, y dice, nosotros siempre salimos a ganar y sabemos que a Benur vamos a tener que ir a ganar. Claro. Porque seguimos sin entender cuál es el problema de la liga, ¿no? Porque no puede ser que ya hace 4 años seguidos que siempre tenemos que definir visitantes. Nunca nos van a dejar de definir el local. No sé qué tienen contra nosotros. No tienen algo contra nosotros, no quieren que asciendan. Esto es simple, porque 4 años ya. Me diga una vez sí, dos también, ya 4 no. Claro. Che, ese, pero ahora capaz que sí, porque como descendió Rivadavia, como por ahí no quiere que se dé el clásico, lo dejan a Central Argentino ascender. Ojalá Dios te escuche y te ilumine. Viste que ahora bueno, a ver, si vos a principio de año hablabas de Rivadavia, que iba a terminar, que estaríamos hablando el 26 de septiembre, que Rivadavia iba a estar en la División B, no te lo creía nadie. No, yo tampoco, a mí me cayó un poquito sorpresa por la por la calidad de jugadores que tiene ese plantel, ¿no? Sí, sí. Para recalcar, te voy a decir dos nada más que son bastante importantes para la defensa: Jorge Rotondo y, bueno, Nicolás Vani, que son dos jugadores que todo club quisiera tener, y bueno, hoy van a tener en su currículum de Liga Benavente un descenso, lamentablemente. Es muy doloroso para él, a mí como periodista, como persona, como amigo de esos jugadores, me dolió en el alma, pero bueno, sé, como se rumorea ya ahora que suena un técnico, suenan bastantes jugadores que en este momento no están en el Sportivo Rivadavia, pero regresarían para ponerlo de vuelta en el lugar donde nunca se tendría que haber ido, seguramente. Claro, porque charlando recién con Enzo antes de llamarte, decíamos, Rivadavia en la División B, más allá de eso, tiene que disputar Copa Santa Fe y también lo que tiene que ver con el torneo federal amateur. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, obviamente tienen que esperar a ordenar un poco el club y después ver llamando jugadores en el tema económico, si vendrán gratis, si le pagarán a alguno alguna moneda, porque bueno, está complicada la cosa, y más con Rivadavia en el descenso. Hoy lo veo bastante complicado, pero bueno, viste que de un momento a otro puede llegar a cambiar todo.
Sí, ni hablar. Hoy vos me preguntás, yo te digo, y tengo 50 y 50. Pero bueno, falta el cambio, seguramente dicen que hay elecciones, cambio de presidente, seguramente van a volver tres jugadores, tres hermanos jugadores que quieren mucho al club, así que uno está en Studebaker, el otro se salvó el descenso, así que debe estar bastante contento y triste a la vez porque descendieron, pero bueno, seguramente van a volver, seguramente otro va a volver, Nicolás Bani lo veo para lo veo vestido de verde, porque yo sé que el arquero Laureano Tombolini lo pidió para su verde, así que ya sabrá de quién te estoy hablando. Sí. Laureano Tombolini lo quiere en Juventud Unida. Canelo, José María Canelo, lo quiere seguir teniendo, pero es Sportivo Rivadavia. Facundo Canelo pertenece a Rivadavia, general, está jugando en General Grano. Bueno, el Leo volvería de donde está jugando para de vuelta a vestirse con la banda de la vez. Claro. Bueno, sí, sí. Creo que algún otro va a volver, alguno que amó el club va a volver, así que yo lo veo, yo lo vuelvo hoy, lo pongo como candidato a ascender el año que viene. Claro, y sí, va a ser uno, decíamos con Enzo también recién, que más que un objetivo va a ser una obligación salir y capaz que hasta salir campeón también. Pero bueno, ellos sí, pero ellos, es como yo le dije a 3-4 jugadores, que ellos no se tienen que poner en su cabeza que están obligados a ascender. Ellos se tienen que poner, tienen que ir partido a partido, porque ellos saben que algunos jugadores ya han jugado en la División B y saben que es dura. Porque hoy por hoy los candidatos están todos afuera. Sí, no se le va a hacer fácil, no se le va a hacer para nada fácil a Rivadavia el año que viene la División B, más por lo que es la División B, y segundo porque le quieren ganar todos, le van a querer ganar todos. Y hoy por hoy no hay candidato. Claro. No, en la División B no hay candidato. Y yo me preguntaba si apuesto a quién, que Sportivo, Benur o Central no pueden dar el batacazo, y yo les pongo una ficha acá. Le pongo una ficha a cualquiera de los tres, claro. Porque van a ser duros. Yo sé que en su cancha es duro. En su cancha es duro. Le puede ganar, pero vas a tener que transpirar mucho. Y bueno, sí. Del otro lado, la división A, ellos te tiran la chapa. La chapa de candidato, la chapa de A. Entonces es bastante complicado. Eso sí, el equipo de la división B va a tener que tratar de liquidarlo en dos partidos, porque si lo lleva en tercero, sabe que ya tiene la de perder. Pasa, va a pasar siempre. No, es complicado el ambiente de Rivadavia, como decíamos. En lo económico no está bien, en lo dirigencial tampoco. Vamos a ver cómo se va a armar Rivadavia para el año que viene. Le queda una fecha de la División A y después pensar en futuro. ¿Es candidato? Sí, podría ser por ser que vuelve, estaba en la A y vuelve y se va a la B. Es normalmente, el año pasado creo que hasta Sportman de Villa Cañas era candidato también en este año, y bueno, Sportman fue el que ascendió. Es una de las cosas, pero bueno, vamos a ver qué nos depara. Sí, ese tuvo que trabajar mucho para lograr ese ascenso. Sí. Lo mismo le va a costar, lo mismo pienso que le va a tocar a Rivadavia. Sí, sí. Yo creo que también. Es como decía el técnico, que hoy por hoy con la camiseta y con la chapa no gana. No. Y bueno, él estuvieron bastante complicado, que jugaron contra un duro central argentino que no se le hizo nada fácil. Y lograron el objetivo en su propia casa. Por eso es que te digo que hoy va a estar linda la promoción, pero para mí tienen una pequeña ventaja lo de División A. Pero bueno, el año pasado se demostró que no había ventaja, porque Jorge Newbery le tiró le jugó de igual a Sportman y lo mandó a la B. Algo sorprendente para todo el fútbol, ¿no? Sí. Bueno, ese, muchísimas gracias por la información. Te dejo. Claro.
Como te decía ese, muchísimas gracias por el tiempo, por haber charlado con nosotros. Volveremos seguramente en estos días a llamarte para seguir charlando de la Liga Benadense. Y bueno, bueno, seguramente viajarás a Rufino. El día domingo vamos a estar, bueno, seguramente la gente, nosotros vamos a estar en Enganche de los Andes. Uh-huh. En 11:10 de la mañana para los Andes Deportivo Rivadavia en el debut de las chicas. De las chicas. De los bueno, esta noche va usted. Deportivo Rivadavia. ¿Va a la presentación usted hoy? Sí. Nos reencontraremos allá entonces. Estaremos en cancha de los Andes para los Andes Deportivo Rivadavia. Qué lindo partido, ¿eh? Así que estar atento que va a estar en vivo ese partido. Y bueno, y esta noche sí, nos reencontraremos. Esta noche bueno, nos reencontraremos no, justamente en la conferencia. Sí, les hago una pregunta. ¿Ustedes saben cómo es el reglamento o no? Y estuvimos chumeando, el otro día lo leímos. Sí, porque clasifican los tres primero, el primero de cada zona y mejor segundo. Uh-huh. Bueno, así de final. Es corto, soy el pie, nomás. Claro, sí, es un torneo corto como una prueba piloto, se podría decir, para el año que viene. Exactamente. Si no nos vemos hoy, nos estaremos viendo el día domingo, y si no, cuando ustedes me llamen, estoy a disposición, me mandan un mensajito y enseguida salgo para ustedes, porque es un placer para mí salir, que ustedes me den el espacio para hablar un poquito de fútbol, porque ustedes saben lo que yo quiero y me gusta el fútbol. Más allá de que seamos de distintas pasiones, que sentamos distintos colores, tengamos el corazón por un lado y por otro, todos amamos el mismo fútbol. Así es, sí. Así es como decís vos. Muchísimas gracias. Y bueno, nos reencontraremos seguramente esta noche, nos estaremos viendo. Así que un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Ezequiel Celis, con nosotros hablando un poquito de todo, Central Argentino, Rivadavia, un poco de fútbol, del fútbol femenino, que se va a venir transmitido por Puro Ascenso, los Andes Esportivos Rivadavia, de las 11 y Chirolas, de San Eduardo. Así que bueno, toda la información justamente con Ezequiel Celis. Nos vamos a ir a una pequeña pausa con el resumen del partido de la Guay Urquiza con Independiente, que jugaron en el día de ayer. Con la goleadora. Con la goleadora, y después volvemos con más Planeta Deportivo por la FM Antorcha 90.3, por la Mono Online y por el canal 98 de Venado Visión. No te muevas. Inicio de espacio publicitario. Al momento de comprar materiales para la construcción, tenés que tener en cuenta varios puntos, entre ellos, las diferentes calidades, las diversas alternativas y, por sobre todo, que te den una respuesta concreta a tu consulta. Baby, this is what you came for. Nosotros te brindamos todo eso y mucho más. Somos AIC Materiales. AIC Materiales, lo más completo en materiales para la construcción, arena, cemento, cales, piedras, hidrófugo, pegamentos, yeso fino a la cal, caños PVC, cloaca, tanques, ladrillos, viguetas. AIC Materiales, un mundo de posibilidades para lograr la mejor construcción. Encontrarnos en Santa Fe y Vélez Arfield. Teléfono 03462 424306 y 438113. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook, Verdulería Margarita, una flor de verdulería. Seguinos en Instagram, arroba PerteV7. Instagram, PerteV7. Ya regresamos. Fin de espacio publicitario.
Herreras al fútbol oficial por la fecha 1 del torneo Rexona para defender la corona nada más ni nada menos que en el profesionalismo. Y así comenzaba el partido con la buena respuesta de Sorana Pereira ante el remate de Gisela Alves. A los 30 iba a llegar la primera gran emoción con Karen Bénica, que abre la cancha, toca para Gaitán, el centro y la Roquette, que controla y define y marca el 1-0. Así lo festejaba la número 11, que en los últimos meses fue al Mundial, representó a la selección argentina y fue una de las grandes figuras en los Juegos Panamericanos. Acá la repetición, el control y el gol de la última goleadora del campeonato Paraguay-Urquiza. En el complemento, 8 minutos y este pase para la corrida de Gisela Alves, que se mete dentro del área, cae, contacto de Joana Masai, vio Roberta Echeverría, que no duda y sanciona penal, y la que se va a hacer cargo es Melanie Morán, que va caminando hacia la pelota, agazapada Sorana Pereira, que va hacia el otro lado, la cruza la número 10 y marca el gol del empate, 1-1 el partido en Villa Lynch. Y miren lo que iba a pasar ahora, con esta falta de Mercado. Parece dentro del área, pero Echeverría sanciona afuera. Entonces tiro libre y le pega a Joana Masaria el palo de la arquera. Y Florencia Mercado responde. Tiro de esquina y de ese córner. Otra vez Masagli y otra vez Mercado. Con una mano, en dos tiempos se queda con la pelota. Otro rechazo de Masagli. La corrida ahora va a ser de Mariana Gaitán, que se mete dentro del área, gana, se cierra. Levanta la cabeza, ve a Falfán, el remate y se va muy cerca la pelota. Le corrieron el arco a la número 16, pero a la que no se lo corrieron fue a Mariana Larroquette. Tremendo zurdazo para marcar el 2-1 y el gol de la victoria para las guerreras. Dedo índice a la 100 para la número 11. ¿Tiró centro o pateó el arco? Acá la repetición. Lo cierto es que le dio la victoria a las guerreras, que el próximo domingo visitarán a Defensores de Belgrano. Seguimos en Planeta Deportivo con toda la información en vivo en Facebook, no en Canal 98, como decíamos. Bueno, cosas que pasarán, sí. Hay que ver qué sucede con esto. Me parece una ridiculez, pero bueno, le mandamos un abrazo grande a Genghini, sí. y a todo su equipo. Total, ya se van a extinguir en algún momento, eso seguramente en algún momento dejarán de existir. Así que bueno, como decíamos, vamos a seguir con toda la información en los partidos que hubo ayer en Copa Sudamericana, Copa Argentina, Primera Nacional, Fútbol Femenino, Liga de España, Fútbol Femenino, lo que veíamos recién, la victoria de la Guayurquiza, 2-1 a Independiente, como decía el cartel de la Guayurquiza, pentacampeón, como dicen los Brazuca, pentacampeón, sí. Del fútbol argentino, claro, el año pasado lograron un título ganándole la final a River, si no me confundo. O sea, ganando, sí, el último partido River. Y bueno, estará jugando la Copa Libertadores del fútbol femenino, sí, sí, quizá. Así que bueno, pentacampeón. Como decíamos, Copa Sudamericana en el día de ayer. Jugaban Independiente del Valle y Corinthians. Había ganado el equipo ecuatoriano 2-0 en cancha de Corinthians, en cancha de Brasil. E Independiente del Valle, en el partido que se jugó anoche, empataron 2-2. Para el conjunto brasilero, Boselli y Clayson, los goles. Y para el conjunto ecuatoriano, Sánchez y Cabeza, los goles para el conjunto ecuatoriano. Empataron 2-2. Obviamente la ventaja se la dieron a Independiente. Y sí, estará en la final Independiente del Valle. Esperando por rival, si Colón y Atlético Mineiro, que juegan esta noche. Sí, señor. También se jugó la Copa Argentina. Estaban jugando Estudiantes de Buenos Aires y Real Pilar. Empataron 1-1. Ganaba Real Pilar 1-0 con gol de Schoenfried. Y después Montoya, a los 96, empató en el último suspiro para llevarlo a penales. Y en los penales se dio vuelta la historia. Le ganó Estudiantes 4-3 por penales. Se quedó eliminado el equipo de Real Pilar. Uh-huh. Así es. En Primera Nacional jugaba Barraca Central con Agropecuario. Y triunfó Barraca Central 1-0 a los 84 minutos. Fue el gol de Valenzuela de penal. Sí, señor. Ya pasamos el fútbol femenino. Así que vamos para la Liga Española, donde el Leganés empató 1-1 con el Atlético Bilbao. Mallorca cayó 2-0 con el Atlético Madrid. Valencia empató 3-3 en un partidazo con el Getafe. Y Real Madrid le ganó 2-0 a los Osasuna con goles de Vinicius y Rodrigo, los dos brasileños. En la Liga de Italia, la Roma cayó 2-0 con el Atalanta. El Fiorentina le ganó 2-1 al Sampdoria. El Genoa igualó 0-0 con el Bologna. El Inter le ganó 1-0 al Lazio. El Napoli cayó 1-0 con el Cagliari. El Parma le ganó 1-0 al Sassuolo. Y el Spal 2013 cayó 3-1 con el Lecce. Se señala en la Liga de Brasil, el Ceará y el Cruzeiro empataron 0-0.
en el partido de Bahía y Botafogo. Ganó Bahía 2-0 con gol de Artur y Elber. Flamengo le ganó 3-1 al Inter de Porto Alegre. Partidazo, y es el único puntero de la Liga de Brasil. Y en el otro partido, Sao Paulo cayó 1-0 ante Goiás. En la Liga de Francia hubo una sorpresa, pero primero, bueno, con el partido de Amiens, que perdió con el Bordeaux 3-1. El Brest, que empató 2-2 el Lille le ganó 2-0 al Stambur. El Montpellier le ganó 1-0 al Nimes. El Nantes le ganó 1-0 al Reims. El Saint-Étienne cayó 1-0 con el Metz. El Toulouse cayó 2-0 con el Angers. Y el PSG, el Paris Saint-Germain, cayó 2-0 con el Reims de local. El gran batacazo entonces lo dio el Reims con goles de Cámara y Día a los 94 minutos, casi en tiempo cumplido ya, y le dieron el triunfo al conjunto visitante ante el Paris Saint-Germain. Sí señor, en la Liga de México el FC Juárez empató 1-1 con el América. El Santo Laguna goleó 5-0 al Veracruz. 1-1 el Cruz Azul y el Monterrey. Y el Tijuana le ganó 3-2 al Morelia. En la MLS, New York FC le ganó 4-1 al Atlanta United. Minnesota le ganó 2-1 al Kansas City. Real Salt Lake cayó 2-1 con el Los Ángeles Galaxy, con un gol de Pavón y de Ibrahimovic. Los Ángeles FC le ganó 3-1 a Houston Dynamo. Y el Portland Timbers le empató 2-2 con New England. Sí, así que el día de hoy ya van a estar jugando Copa Sudamericana 21-30 en la cancha del Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, Colón de Santa Fe, con la diferencia de que Colón ganó 2-1. Así es, en la Copa Argentina 21-10, Defensa y Justicia, televisado por Teis Sport, estará jugando ante Independiente. Sí señor, en la Primera Nacional juega el Bohemio, juega Atlanta y juega a las 20 horas contra Alvarado en Mar del Plata. En la Liga de España ya fue final el Eibar, que le ganó 3-2 al Sevilla. En 86 minutos el Español le está ganando 1-0 al Celta de Vigo, y a los 44 del primer tiempo el Real Sociedad le está ganando 3-0 al Alavés. En la Liga de Italia está jugando el Torino y el Milan. Gana el Milan 1-0 con gol de Piatti. En la Liga de Brasil 19-15 Palmeiras jugará ante Alogano. A las 20 horas Fluminense con Santos. A la misma hora Gremio Abay, y 21-30 Paranaense ante Fortaleza. Sí, en la Liga de México 22 horas van a estar jugando Toluca y Atlético de San Luis, el equipo de Nico Ibai. En la Liga MLS ya terminó, fue final. Stuarkes cayó 2-1 con Filadelfia en lo que tiene que ver con los partidos de hoy. En lo que tiene que ver con la información, ya Alfaro habría parado un tentativo ante Newell's, un 11, donde bueno, sería casi todos suplentes, o sea, jugadores que no tienen minutos en cancha, como Marcos Díaz, Julio Buffarini, Lisandro López o Carlos Izquierdos, ahí está la duda. Junior Alonso, Frank Fabra, Agustín Almendra, Sherman Capuzano, Sebastián Villa, Mauro Zárate, Agustín Obando y Ramón Ávila, los 11 que tendría Boca ante Ñuves, la mayoría de suplentes, porque el miércoles se estaría enfrentando a River en el clásico, sí, en el Monumental. De River también hay noticias, sí, y me parece que hay un 11 ya también. La inédita prueba de Gallardo para ir al Bosque. El muñeco sorprendió durante la práctica de fútbol en su cambio táctico, pensando en la visita a Gimnasia que enfrentaría al Lobo de Maradona. Aparecen en la foto Nahuel Gallardo y Angeleri, que irían de arranque con Gimnasia de la Plata. El plantel de River se entrenó esta mañana en el predio de Seiza con la cabeza puesta a la visita del sábado a Gimnasia, a partido que Marcelo Gallardo afrontará con un equipo totalmente alternativo. Teniendo en cuenta que 3 días más tarde será la ida de semicopera contra Boca. Durante la práctica de fútbol formal de la que fue parte Juanfer Quintero, el muñeco probó con un cambio táctico inédito. En la práctica del miércoles, como lateral por izquierda se había movido Fabrizio Angeleri, pero este jueves por la banda apareció Nahuel Gallardo. El muñeco sacó al ex Godoy Cruz para que ingrese su hijo. Nada de eso, lo que hizo fue adelantar a Angeleri para integrarlo a la mitad de la cancha junto a Zuculini, Carrascal y Sosa, y el que salió fue el pibe Roleiser. Por otra parte, Pinola fue uno de los zagueros centrales en dupla con Robert Rojas, y Gallardo venía de probar ahí a Pablo Díaz, quien el miércoles fue papá y no hizo fútbol. Así las cosas, esa parece la duda principal que le queda al muñeco para visitar al equipo de Maradona, decisión que también podría influir en la defensa para la ida contra Boca. Será así: Enrique Boloña, Elías López, Robert Rojas, Javier Pinola, Nahuel Gallardo, Jorge Carrascal, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Fabrizio Angeleri, Julián Álvarez e Ignacio Escoco sería el 11 inicial de River ante Gimnasia de La Plata. Podría ser este 11, después veremos si se confirma.
Bárbaro. ¿Qué dijo Angelici de Zlatan a Boca? El presidente del CNI se bromeó sobre el alocado rumor de la llegada del sueco y hasta contó que pensó hacer un trueque con el Galaxy por Pavón. Fue una bomba, pero se fumó en solo segundos. El rumor de que Zlatan Ibrahimovic había sido ofrecido a Boca explotó en las redes sociales, pero se desactivó cuando el representante del sueco, Mino Raiola, lo negó todo. Entre risas, Daniel Angelici también se prendió la humareda de la llegada de Zlatan Ibrahimovic. Se rió cuando escuchó lo de Zlatan. Le preguntaron al mandatario del club de Rivera. Sí, yo ya no leo eso. Me llaman algunos amigos o mi hija y yo digo que no. ¿Cómo hacen para pagarle acá? Imposible, lo insistieron. En algún momento estaba por escribirle a Guille cuando quería que le mande a Pavón. Yo te mando a Pavón y vos mandame a Zlatan. Le iba a decir, obviamente en tono de broma, en diálogo con Marcelo Benedetto en la charla Entre Risas en la Oral Deportiva, programa emitido por Radio Rivadavia. Así que Angelici estuvo charlando con todo eso de Zlatan Ibrahimovic y terminó con el rumor, con el humo, digamos, de que Zlatan iba a venir a Boca. Así que bueno, 16:47, nos vamos a meter en la tercera pausa y con el resumen del rugby, decíamos, con el partido que hubo, decíamos, de rugby, del mundial entre Inglaterra y Estados Unidos, dos rivales que tendrá Argentina que enfrentar. Así que vamos a ver al resumen. Argentina, recordemos, jugará el día sábado, Japón también, así que hay que estar atentos con los rivales que nos pueden llegar a tocar. Así que pausa y ya seguimos con más Planeta Deportivo por la FM Antorcha 90.3, por la Mono Online y obviamente por el Facebook en vivo. No te muevas. Inicio de espacio publicitario. Valerie, distribuidora y centro de formación profesional. Los mejores productos, accesorios, herramientas de peluquería y especialidades cosméticas. Cursos con rápida salida laboral. 34 años de experiencia y trabajo garantizan nuestros servicios. Valerie, Avenida Casey 566, Venado Tuerto. Teléfono 03462-430-032 o 1550-7753. Supermercado Líbero. No pierdas el tiempo recorriendo. Barconi y Saavedra. De 8:30 a 22. Envíos al 42-21-88. Compras online. www.supermercadolibero.com.ar. Este verano 2020, elegí Break, tienda de viajes. Vivilo con amigos. Vivilo con Break. Somos un multimedio, somos VerTV, la imagen de Venado y la región. Desayuno para guerreros con Gustavo y Renata. La segunda mañana con Juan y Andrea. Lo creas o no, con Rocío y Gustavo. Ángelo y Enzo te informan en Planeta Deportivo. Con los pies sobre la tierra con Sergio Alem. Noticias en HD con un gran equipo. Daniel y Lari te esperan Up, Bienestar Corporal. La Cocina con Juan Miserere y Mauro Camilato. Folclore con Onda TV con Yuyo Gonzalo. Jorge, Sebastián y Gastón en No Estamos Locos. Campo Directo con Iván Bettini. Domingos en Familia con Gustavo Guerrero. Míranos en YouTube. YouTube. VerTV Venado GS. YouTube. VerTV Venado GS. Ya regresamos. Fin de espacio publicitario. The 2019 Rugby World Cup in Japan sees the United States open the account against England in Pool C. Ford attacks himself forward in open space. England start this game in style. To the back again they go. Their maul was fairly successful earlier as they have it for the line. England!
second try in this game. Five out. The red jersey swarm. The roses are over again. It's try number three. Curry. Joseph. Dummy. What a dummy. That is ridiculous. Just short of the line. Jonathan Joseph. And now they're over. It's England with a bonus point try. Joe Thucker the singer. They rip it back. Farrell. Joseph gets it away, cutting in beautifully. Rory McConaghy celebrates try number five. Gets the ball away. Ford with a step. It's wonderful stuff. And Joshua Ward. Lewis Ludlam gets over for try number six. And the Queen, she's sipping her tea and thoroughly enjoying this. It's direct shoulder to the head. It's high danger. First thing, you've got your arm tucked. Your shoulder's made direct contact with the head of the player, so it's a red card. Game of Thrones stuff from the replacement. Thucker the Singer steps one. Thucker the Singer! Well, not all heroes wear capes. And Joe Thucker the Singer gets two. Isolated. It's there. McGinty, they've got to score. Yes, a ball! Campbell is in! It's England victorious in this Pool C clash against the United States. A great score from the Eagles to finish it off, but it's a powerful England team that get the job done here in Kobe. 45 points to 7, final score in this Pool clash. Seguimos en Planeta Deportivo, gracias Luisito por la puesta en el aire y Charlie Carlitos, Magistri también ahí laburando a full, como todos los chicos del canal. Así que bueno, vamos a seguir con la información, con todo lo que tenés que saber en lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquet, que se volvió a empezar a jugar ayer el Super 20, y de qué manera se volvió a jugar, porque Olímpico de la Banda le ganó por un punto nada más, 96-95 a Kimsa. Así que un gran partido, una gran manera de volver al básquet. Así que Olímpico de la Banda se trajo, en verdad no, que se quedó con un triunfo en casa por 96-95. Hoy estará jugando Platense, Peñarol Bahía, Regatas La Unión, Atenas Libertad de Sunchales y Gimnasia y San Lorenzo. Los partidos que tendremos hoy, muchos partidos de 20, así que ayer arrancó, decíamos, con un triunfo Olímpico de la Banda ante Quinza por 96-95. Hoy jugará Platense, Peñarol Bahía, Regatas La Unión, Atenas Libertad y Gimnasia San Lorenzo los partidos de hoy. Vamos con la otra información. Sí señor, que es en la NBA, Ginóbili codo a codo con los mejores de la historia, una plataforma de contenido de Estados Unidos confeccionó un ranking con los 50 mejores basquetbolistas que alguna vez jugaron en la NBA. Y más no está, entérate en qué posición y a quién superó y conoce el top 10. No es novedad que la admiración por Manu Ginóbili trasciende fronteras, incluso pudo convertirse en uno de los basquetbolistas más queridos del fanático. Lógicamente con foco en Texas y San Antonio, sin embargo su impacto en el juego durante el siglo XXI fue tal que incluso los especialistas que analizan la mejor liga de básquet del mundo lo hacen disputar codo a codo un lugar entre los mejores de la historia. La prestigiosa plataforma de contenidos de norteamericana Bleacher Report confeccionó un top de 50 a su criterio. Para destacar los basquetbolistas más importantes de la historia de la NBA, en ese contexto Manu fue ubicado en el puesto 37, siendo el sexto escolta y el segundo de los no formados. En Estados Unidos únicamente por detrás de Dirk Nowitzki. Mirá algunas de las frases y bueno, para los fanáticos de San Antonio es el jugador más querido que alguna vez vistió su camiseta. Para Argentina un héroe nacional, para el mundo la persona que le sacó el título de invencible a la selección de Estados Unidos y que hizo cambiar su manera de encarar el básquet internacional en palabras con FIFA. 4 anillos de la NBA, 2 apariciones en el All-Star, 2 top 10 de candidatos al MVP, 2 ingresos al equipo del All de la NBA, ideal de la temporada y mejor sexto hombre en 2008.
Simplemente allí nos encontramos con estrellas como Patrick Ewing, leyenda de Nueva York, Paul Pierce, histórico de los Celtics, Reggie Miller y Ray Allen, de los mejores tiradores de la historia, Isaiah Thomas, abanderado de los Bad Boys de Detroit, la piedra en el zapato de Michael Jordan, y hasta incluso Kawhi Leonard, último campeón con Toronto y dos veces MVP de la final de la NBA. Después aparecen Russell Westbrook, Chris Paul, James Harden, Kevin Durant, Stephen Curry en el puesto 10 y LeBron James en el puesto 2. Aunque obviamente Michael Jordan fue elegido como el número 1, se permitió aclarar que la diferencia entre Michael Jordan y LeBron es prácticamente insignificante. Y ante distancias tan pequeñas, es el éxito en final de lo que termina de determinar sus ubicaciones: 6-0 para Jordan y 3-6 para el Rey, el top 10. Bárbaro, con la información que tiene que ver con el ciclismo, el ciclista estadounidense Quinn Simmons dio un recital este jueves en la prueba en línea junior masculina de los campeonatos del mundo de ciclismo en ruta que se disputan en Shoreditch, Gran Bretaña, para ganar en solitario sobre un recorrido de 148 kilómetros con un tiempo de 3 horas, 38 minutos y 3 segundos y colgarse la medalla de oro. Así que, como decíamos este chico, Simmons sucedió en Palmares de la Pro Junior de la ruta belga Renko Emmerboel, vencedor del pasado año en Innsbruck, Tirol, de Austria. El quinteto llegó a contar con casi medio minuto de ventaja, pero el pelotón no les dejaba mucho margen y Simon, cuarto lunes en Cray y el más fuerte, apretó en una subida y se fue solo por delante hacia un oro incontestable para el resto, entre los que el Martinelli y Shenfield. Así que el triunfo entonces de Quinn Simon, un gran corredor que bueno, tendrá, recién está como junior, en 3 horas 38 hizo 148 kilómetros, de segundo quedó Alessio Martinelli de Italia y tercero Magnus Shenfield de Estados Unidos, cuarto Enzo Ligiensen de Holanda y quinto Gianmarco Garofili de Italia, los cinco primeros puestos de, decíamos, el mundial, el campeonato del mundo junior de ruta. En lo que tiene que ver con el Gran Abierto de Golf, Copa Las Piedras en el Jockey, Venado Tuerto fue epicentro de uno de los mejores abiertos de golf del país para jugadores amateur. El encuentro deportivo y social reunió el pasado sábado 21 a 171 aficionados inscritos de 27 ciudades. Venado Tuerto fue epicentro de uno de los mejores abiertos de golf del país para jugadores amateur. El encuentro deportivo y social reunió el pasado sábado 21 a 171 aficionados inscritos de 27 ciudades. Llegaron desde Ascochinga, Justiniano Pose, Rojas, Bedia, Rosario, Firmá, Villa Cañas, Pérez, Corral de Busto, Murphy, Santi Espíritu, Hugues, Rufino, Vicuña, Maquena, La Bulaye, Cruz Alta, Pergamino, Junín, Río Cuarto, Belville, Chavás, Casilda, Gode, Quencábana, Buenos Aires, General Belvillagues y de Venado Tuerto en un escenario mágico como es la cancha de los mil colores del Jockey Club. A media hora de la caída del sol y con los resultados finales del encuentro, el decorado Parque Jardín del Country se concretó la coronación de todos los ganadores del abierto, el agasajo a los golfistas con un esmerado lunch, barra de trago, música, sorpresa y sorteo y las palabras de agradecimiento a cargo de los directivos del club hacia los golfistas participantes, en especial a Diego Borello, titular de la firma auspiciante. Fue una gran fiesta de golf que volverá a realizarse el próximo año. Como decíamos, en la categoría damas hasta 23, Guillermina Jung quedó primera con 68 golpes, categoría damas 24 a 36, primero Analía Bravo con 76 golpes, categoría caballeros hasta 9 años, Santino Ercole con 69 golpes, categoría caballeros de 10 a 16, Gustavo Vidoret con 6 golpes, categoría caballeros de 17 a 24, primero Daniel Bertoni con 67 golpes, categoría caballeros de 25 a 36, primero Enrique Felesi con 66 golpes, mejor score grosso Santiago Seimandi con 74 golpes, mejor score visitante Félix Castro con 67 golpes, mejor long driver Silvina Sabini con y Martín López, y mejor approach Liliana Imperiale y Luis Barbón. Así que la información de los que fue el golf, así que nos empezamos a despedir ya 5 de la tarde de este jueves 26 de septiembre, nos reencontraremos en el día de mañana, como siempre, de 16 a 17, no te olvides hoy, noticias en HD desde las 22 horas, así que estar atento a las redes y demás, porque tenemos mucha, pero mucha información en todo lo que tiene que ver con la región, en lo nacional e internacional también. Hasta el viernes, chau chau. Chau chau. Te muevas. Inicio de espacio publicitario.
Al momento de comprar materiales para la construcción, tenés que tener en cuenta varios puntos, entre ellos, las diferentes calidades, las diversas alternativas y, por sobre todo, que te den una respuesta concreta a tu consulta. Baby, this is what you came for. Nosotros te brindamos todo eso y mucho más. Somos AIC Materiales. AIC Materiales, lo más completo en materiales para la construcción. Arena, cemento, cales, piedras, hidrófugo, pegamentos, yeso fino a la cal, caños PVC, cloaca, tanques, ladrillos, viguetas. AIC Materiales, un mundo de posibilidades para lograr la mejor construcción. Encontrarnos en Santa Fe y Vélez Arfield. Teléfono 03462 424306 y 438113. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook, Verdulería Margarita, una flor de verdulería. Seguinos en Instagram, arroba VerTV7. Instagram, VerTV7. Ya regresamos. Fin de espacio publicitario. Era la inversión que había que hacer, en cuánto esa inversión íbamos a conseguir el retorno que nosotros quisiéramos, cuánto iba a ser la reposición, cuánto era el mantenimiento, cuánto eran los gastos. O sea, fuimos analizando ya más de firme sobre lo que íbamos a producir nosotros, ¿no? En ese momento la inversión no era tan grande y era por una renta que en ese momento tenía esa inversión, el retorno, dentro de los 5 años ya podíamos tener saldada el nuevo emprendimiento. No hay muchos negocios que a los 5 años ya esté la amortización paga y una inversión en la cual, insisto, nos servía en 2 aspectos. Seguir con un eslabón más de lo que estábamos produciendo y ser los pioneros en la zona con un producto nuevo.